Yo tuve el privilegio de ser suplente de don Héctor Rissek en la Junta Monetaria. Y yo ahí aprendí a conocer a ese hombre extraordinario, ese hombre formidable, que es don Héctor Rissek Yabalí. Un hombre convencido de las bonanzas que tiene la República Dominicana para avanzar, para progresar. Don Héctor Rissek me inculcó en esos años a mí la idea de que República Dominicana, en ese entonces, año 2000, por ahí, 2001, podía sembrar 500.000 tareas adicionales de cacao y faltaba cacao. No me digas. Don Héctor Rissek me dijo a mí, mira, nosotros vamos a hacer una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Pero nosotros creemos en este país, creemos en el cacao y creemos que es una de las oportunidades que tiene la República Dominicana, no solamente para generar riqueza en las zonas rurales, sino para preservar la flora y la fauna, preservar el medio ambiente, conservar las aguas y, lo más importante, mejorar la calidad de vida de aquellos que se involucran en la actividad de cacao. Don Héctor Rissek fue un profeta, porque él predijo lo que hoy está pasando en el cacao. Hoy la República Dominicana no solamente ocupa los primeros lugares, habiendo ganado por 11 años el premio del chocolate y del cacao americano en París, en el Salón del Cacao de París, sino que ya el prestigio dominicano ha trascendido la frontera nuestra. Ya tengo una amiga dominicana que vive en Suiza, que fue a comprar el chocolate suizo, y allá vio que el chocolate suizo decía con cacao producido en la República Dominicana. Entonces, eso es un reconocimiento al esfuerzo de gente como la familia Rissek, que por más de 100 años han estado ligados al cacao. Y don Héctor fue de una generación que siguió a su padre. Sus hijos son la generación de relevo que siguen a don Héctor. Son modelos de hombres dignos, decentes. Es una familia que prestigia la dominicanidad. Por eso yo hoy me siento muy, muy contento de tener el privilegio de que, por una sugerencia a la Comisión Nacional de Cacao, se le haga un reconocimiento a don Héctor Rissek Yabalí. Estamos regocijados, dándole gracias a Dios por la oportunidad de celebrar este reconocimiento a tío Héctor, como cariñosamente yo le digo, mi tío querido. Es un momento especial porque se reconoce un hombre de trabajo, una trayectoria increíble. Yo, que he estado al lado de él tanto tiempo, he visto un hombre como ese fuera de serie. Todas las asociaciones de productoras de cacao del país, aquí hay un alto reconocimiento a tu papá. Lo han manifestado y han dicho que son 100 años desde tu abuelo hasta tu papá que han creído en el cacao, una marca país, que han dicho y presagiaron esto. Lo dijo cuando era miembro, dice el ministro, cuando era miembro de la Junta Monetaria, le dijo a él lo que iba a ocurrir con el cacao y la inversión de más de 1.000 millones que había que hacer. Lo hizo y hoy, ¿qué tenemos acá para el mundo? Lo mejor. ¿Qué te parece para ti hoy este reconocimiento de tu padre? De muchísima satisfacción y orgullo. Es un reconocimiento a mi padre, pero también un reconocimiento a la provincia de Duarte, a la comunidad cacautera, a los productores nacionales, al país, a la marca País Cacao. Es un reconocimiento, un día de fiesta muy importante en el cual mi padre, como nuestra familia, lo celebra con toda la comunidad.